Muy bien, buenos días y bienvenidos a todos. Es un placer para mí presentar al ponente de hoy, a Francisco Javier Aragón Artacho, que es licenciado en matemáticas por la Universidad de Alicante y doctor en matemáticas por la Universidad de Murcia. Tuvo como codirectores de tesis a Sheldon Cher, de Michigan, de Ann Arbor, y a Marco López, aquí presente, de la Universidad de Alicante. Eres joven, pero has recorrido ya medio mundo, porque antes de leer la tesis pues estuvo en Guadalupe, en las Antillas Francesas, en Ann Arbor, en Michigan, actualmente está en Australia y además trabajando con gente de primera línea, en Guadalupe con Geoffroy, en Ann Arbor con Don Cher, también, bueno, Rockefeller te trata de tú a tú, que eso es una cosa también muy importante. Con Luis también, efectivamente. Y bueno, ahora en Newcastle con Borwein, o sea que te estás codeando con gente de primerísima línea y por supuesto con Marco aquí presente. Bueno, aparte de eso, tuviste un contrato Juan de la Cierva con la Universidad de Alicante, actualmente estás en la Universidad de Newcastle, en Australia, y yo he estado mirando en Massainet y salen 9 publicaciones desde 2007, pero luego he mirado el currículum, que está más actualizado, y salen 11. Y además 32 citas por 36 autores, que eso también hay que decirlo porque es importante que los trabajos tengan difusión. Las revistas también son un indicador, está Yogo, está Sicón, está Nonlinear Analysis, y hay pues un montón de revistas de primera línea. Así que es un placer tenerte aquí y nada, somos todos tuyos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quería agradecer a Juan, Lola y Javi por la invitación. Es un placer siempre venir aquí a la Universidad de Elche. Yo soy de aquí de Elche, aunque hice los estudios de matemáticas en Alicante, como Juan ha dicho. Y bueno, lo que vengo a contaros es algo que he hecho recientemente, que es totalmente distinto de lo que había hecho anteriormente de mi línea de investigación. Esto empezó como John, que es actualmente mi jefe, John Borwein, me pidió que le ayudara a hacer unos dibujitos para un artículo que estaba haciendo. Y empezamos haciendo dibujitos y la cosa se lió y cada vez empezamos a hacer dibujos más grandes, hasta que finalmente acabamos con esta camiseta y el que creemos que es el dibujo más grande que se ha creado en matemáticas hasta el momento. Y bueno, os voy a contar más o menos, este es el contenido de mi charla. En la primera parte pues va a ser una introducción, os voy a decir qué son números normales y vamos a ver qué es lo que se entiende por números aleatorios, y al final de esta charla vais a saber menos qué significa aleatorio y más qué significa un número normal. Como vais a ver, es difícil definir cuándo es algo aleatorio y cómo descubrir que algo es aleatorio. Luego vamos a ver ciertos números bastante interesantes, como los números de Stoneham. Y luego en la segunda parte de aquí vamos a ver características de caminos aleatorios. Y en la tercera parte os voy a mostrar algunas de las cosas que hemos hecho. Parte de estas están incluidas en el artículo que hemos publicado y otras no. Vamos a escribir una segunda parte del artículo porque ya era demasiado grande, teníamos 40 páginas y no había manera. Y bueno, ya hay muchas más direcciones y cosas a seguir a partir de aquí. Por ejemplo, hay una que olvidé comentar el otro día y que no la he incluido aquí, que es el dibujo del genoma humano. Y podemos utilizar las mismas herramientas para dibujar el genoma. Ya hemos hecho algunos dibujitos y por lo visto les interesan a gente. El otro día recibí, por cierto, un email muy extraño que una persona, un profesor de Estados Unidos, me decía que me podía mandar su genoma y que si se lo dibujaba. Es algo bastante extraño, es como decir, te mando una foto mía desnudo, no sé, es algo. Y bueno, y la última parte es algo que jamás esperaría contar en una charla, que es cobertura mediática, porque nada, ha tenido bastante repercusión en los medios el estudio que hemos hecho. Así que bueno, vamos a empezar por los números normales. Y bueno, la motivación de esta charla es lo siguiente. Si miramos a los dígitos de números, por ejemplo, irracionales como pi, o raíz de 2, los dígitos parece que sean números aleatorios, ¿no? No parece que sigan ninguna sucesión. Desde luego no son aleatorios porque están definidos por una fórmula, ¿no? Pero los dígitos en sí parece que sean aleatorios. Pero ¿son realmente números aleatorios?
Pues esta es una pregunta muy importante que permanece abierta en teoría de números, y como dato os cuento que en 1949 von Neumann utilizó el primer computador, el ENIAC, que está aquí, tenéis una foto, para calcular 2000 dígitos de pi, y lo que pretendía con estos 2000 dígitos era ver si estos dígitos eran aleatorios, lo cual parece un poco... Es curioso, ¿no? Porque hoy en día, primero, que con cualquier ordenador aprietas intro y tienes un millón de dígitos en cualquier Maple, en Sage, en cualquiera de dígitos de pi. Y luego, por otro lado, que con un millón de dígitos no te atreves incluso a decir nada, ni si son aleatorios ni nada. Y von Neumann con 2000 dígitos quería concluir o ver si existía alguna relación en los dígitos. Y bueno, ¿son los dígitos de pi aleatorio? Pues aquí lo que os he mostrado son 1000 millones de dígitos de pi. Y aquí lo que he contado es la frecuencia de cada uno de estos dígitos. Y como podéis ver, se ajusta bastante bien. La frecuencia de cada uno de estos dígitos es 1 partido por 10 en 1 millón de dígitos, y se aproxima perfectamente bien. Pero bueno, como os he dicho antes, esto no quiere decir nada. Eso no es una prueba de nada. Y bueno, ¿qué significa aleatorio? Esta es una viñeta que encontré y la verdad es que me gusta, porque aquí tenemos al monstruito este. Esta es un tour de... a un contable, y le está diciendo: aquí tenemos nuestro número aleatorio, y ahí tiene un monstruo, 9999999, y el otro le dice: ¿estás seguro que es aleatorio? Y este dice: claro, ese es el problema con los números aleatorios, que nunca puedes estar seguro. ¿Cómo sabes que porque haya dicho un millón de nueves luego no va a continuar con algo aleatorio? La probabilidad de que eso pase es la misma de que pase algo distinto, y es por este motivo por el que es tan difícil probar que algo es aleatorio, porque no puedes probarlo hasta un millón, un trillón, un cuatrillón de dígitos, sino tienes que probar que siempre pasa eso. Entonces, bueno, es por eso por lo que se definen los números normales, y esta es la definición, aquí la tenéis. Un número normal depende de una base. Hay números, por ejemplo, que van a ser normales. Ahora os explicaré lo que es. La definición es bastante sencilla, en una base, y no son normales en otra. Entonces, se dice que un número alfa, un número real, es normal en base B si para cualquier entero mayor o igual que 2 y cualquier cadena de longitud m en base B aparece en la expansión con la frecuencia límite de 1 partido por B elevado a M. O sea, por ejemplo, significaría que si tomamos una cadena de un dígito, entonces tendría que aparecer con 1 partido por B la frecuencia, que es lo que pasaba en el ejemplo que hemos visto antes. Sí, pero no solo eso, tendría que pasar también que si tomamos cadenas de 2 dígitos, por ejemplo, el 00, 01, tendría que aparecer con 1 partido por B al cuadrado. Y así. Pues bueno, hay una buena noticia, es que para cualquier número entero B mayor o igual que 2, casi todos los números reales, en el sentido de teoría de la medida, son B normales. Es decir, que el conjunto de números que no son normales en base B tiene medida cero. Y no solo eso, también son normales simultáneamente en todas las bases. Es decir, que cualquier número tiene, o sea, esto es lo que se denomina absolutamente normal. Es decir, que si tú tomas el número y lo cambias de base, sigue siendo normal en otra base distinta, en cualquier base que lo tomes. Pero este es uno de los resultados de estos en matemáticas, que es bastante inútil, en el sentido de que te dice cómo de grande es el conjunto, pero si tú coges un número cualquiera, es muy difícil probar. Si me das un número en concreto, no te puedo decir si es normal o no. Y hay muy pocos números que se hayan demostrado que son normales. Y bueno, luego veremos algunos ejemplos, y veremos algunos ejemplos muy curiosos que son normales en una base y que no son normales en otra. Y bueno, pues la primera constante que se demostró que es 10 normal, o sea, normal en base 10, es la constante esta que se llama la constante de Champernowne, que fue... bueno, esta constante es muy sencilla, simplemente lo que se hace es concatenar los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Y David Champernowne probó en 1933 que esta constante de aquí es normal en base 10. Y bueno, como podéis ver, esta constante muy aleatoria no es, ¿no? No es algo que quisiéramos tener, porque también una de las aplicaciones de esto es que si podemos demostrar, por ejemplo, que pi es normal y que se comporta muy bien como número aleatorio, podríamos coger cualquier de estos números para como generador de números aleatorios. La segunda constante que se probó
que era también 10 normal, es esta constante que se llama la constante de Coupland-Erdős. La idea es la misma, lo único que la diferencia está en que en vez de concatenar los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues lo que concatenamos son la sucesión de primos. Y esto fue probado en 1946. Y sin embargo, como os he dicho, no hay ninguna demostración de que ni pi, ni e, ni logaritmo de 2, ni raíz de 2 sean normales en ninguna base. O sea que si alguien quiere ser famoso, si alguien es capaz de probar eso, creo que yo imagino que la demostración será muy complicada, porque los únicos números para los que hay demostración son los que son creados así artificialmente. Es bastante curioso, luego veremos más cosas. Entonces, por ejemplo, ¿es pi 10 normal? Para ver si es 10 normal es lo que os he dicho antes. Esto es, aquí he contado 1.000 millones de dígitos de pi, esta es la misma tabla que teníamos antes, pero no solo tenemos que ver que la frecuencia en el límite es 1 partido por 10, sino también que si tomamos dos cifras, la frecuencia es 1 partido por 100. Si tomamos tres cifras, la frecuencia es 1 partido por 1.000. Y esto es lo que parece que ocurre, ¿vale? Pero no lo sabemos. Entonces, nuestra idea fue, en vez de intentar demostrar nada, fue intentar analizar números mediante un camino aleatorio y estudiar la aleatoriedad de distintas constantes, como por ejemplo pi, raíz de 2, etc., utilizando caminos aleatorios y las características de camino aleatorio. Y bueno, os voy a contar un poquito qué es un camino aleatorio, por si no lo sabéis. Imaginad que empezamos aquí en el cuadradito este rojo. Entonces elegimos un número aleatorio al azar entre 0, 1, 2 y 3. Y entonces si sale un 0, nos movemos un punto hacia la derecha. Si sale un 1, nos movemos uno hacia arriba, un 2 hacia la izquierda y un 3 hacia abajo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un 1, nos movemos hacia arriba, sacamos otro número aleatorio, un 1, nos movemos hacia arriba, un 2 hacia la izquierda, 2 hacia la izquierda, 2 hacia la izquierda, 3 bajo, 3 bajo y 0 derecha. Y aquí tenemos un camino aleatorio. Y los colores, aquí lo que he hecho ha sido colorearlo siguiendo una especie de arco iris, ¿vale? ¿Y por qué hacemos esto? Para poder distinguir en qué posición se encuentra el camino una vez tengas el dibujo al final. Y esto nos permite ver dónde ha empezado y dónde ha terminado. Entonces, este camino aleatorio se representa, podríamos representarlo por estos dígitos de aquí, ¿vale? En base 4. Aquí, por ejemplo, tenemos un camino que no ha salido. Esto es base por... por opciones de seguridad. Ahora sale la animación que quería. Entonces, esto de aquí es un camino pseudo aleatorio de 1.000.000 de pasos, haciendo lo mismo en base 4, o sea, moviéndonos arriba, abajo, dependiendo del número que obtengamos. Y digo pseudo aleatorio porque los números están generados por Python, por un generador pseudo aleatorio, ¿vale? Y bueno, ¿qué es lo que pasa sobre los caminos aleatorios? Por ejemplo, aquí he dibujado 8 ejemplos de caminos aleatorios. Y como podéis suponer, todos los caminos aleatorios, cualquier camino aleatorio va a ser distinto, pero sin embargo todos tienen algo en común. Si os fijáis en todos estos dibujos, todos parecen como una especie de nubecilla y todos tienen ciertas características y hay ciertas características que están bien estudiadas y que se conocen, como por ejemplo la dimensión fractal de un camino aleatorio, el número de puntos que visita, porque por ejemplo, veis este camino aleatorio aquí que vuelve sobre sí mismo, pues eso se conoce. También se conoce, por ejemplo, que la probabilidad de volver al origen de un camino aleatorio en el plano es 1, que esto es muy curioso, porque lo mismo podríamos hacer en tres dimensiones y la probabilidad de volver al origen no es 1. O sea que un camino aleatorio en el plano siempre vuelve al origen, pero uno en 3D no. Y esto, hay un dicho que es, que es que un borracho siempre vuelve a su casa, pero un pájaro borracho nunca regresa a su nido. Otra cosa es que lo dejen entrar. Sí, claro, eso ya es. Volver, vuelve. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en la segunda parte, vamos a
a ver, bueno, vamos a estudiar distintos números basados en estos caminos aleatorios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En vez de coger dígitos al azar, lo que vamos a hacer es coger los dígitos de los distintos números y usarlos como si fueran los números aleatorios, como las direcciones. ¿De acuerdo? Y bueno, y aquí simplemente que lo mismo que hacemos en base 4, podemos hacerlo en cualquier base. Aquí he puesto un ejemplo en base 3, ¿vale? Si sale un 0 nos vamos aquí a la derecha, si sale un 1 hacia acá y un 2 hacia acá. Y esto es en base 7, ¿vale? O sea, lo mismo se podría hacer fácilmente. Y bueno, vamos a ver aquí caminos basados en dígitos, que es lo que os he dicho. Entonces, aquí os pongo dos ejemplos, que son dos números preciosos, son dos números racionales. Este es Q1, es este número de aquí arriba, dividido por este, y este es Q2. Son números totalmente interesantes. Son parecidos, son distintos, ni idea, ¿no? Parece que nos gustan demasiado estos números, ¿no? Bueno, si escribimos estos números en base 4, este es el desarrollo que obtenemos, y aquí ya vemos ciertas similitudes. Si miramos los dígitos, son casi todos iguales, excepto aquí. A partir de aquí, los dígitos cambian, ¿vale? Pero, sin embargo, tampoco sabemos mucho más, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a dibujar estos caminos, a ver qué es lo que pasa. Pues aquí arriba tenemos el Q1 y abajo tenemos el Q2. Está yendo bastante lentito. Entonces, realmente, esto es lo que pasa cuando... Esto va a ser el prototipo de situación cuando dibujemos números racionales. Desde luego no nos va a salir una Q siempre. Vamos a ver que es un número racional. Pero lo que sí que va a pasar es que o bien el camino termine como son números racionales, el periodo se va a repetir todo el rato. Entonces va a haber dos situaciones. O bien terminamos en el mismo sitio donde hemos empezado, que es lo que pasa aquí con el Q1, que terminamos aquí. Y con el Q2... lo que pasa, que va a ser lo que normalmente pasa, es que terminemos en otro sitio distinto, pero se repita la figura. Y eso es lo que pasa aquí, por eso se repite la Q. Y bueno, desde luego es lo que os digo, que no va a ser tan fácil distinguir cualquier número aleatorio, o sea, número racional de cuando lo dibujemos. Y, por ejemplo, es que siempre podéis crear cualquier número racional que queráis, imaginad, que cogéis pi, cogéis un trillón de dígitos de pi y a partir de ahí lo repetís. Si repetís otra vez un trillón, tenéis un número racional y va a ser imposible detectarlo, ¿vale? Pero sin embargo lo que esperamos es que la naturaleza no nos engañe y no nos haga estas cosas. Así que, y bueno, y estos son dos ejemplos que encontramos en un artículo de Marsaglia que están creados especialmente para que en base 10 el primero tenga un periodo de 1.750 millones y el segundo, pues no sé si esto es millón, de un billón. Y entonces la idea de este artículo es generar números racionales con un periodo muy grande para poder usarlos como números aleatorios, que es lo que os he dicho antes para pues, un montón de aplicaciones, ¿vale? Y bueno, estos son los dibujos de Q3 y Q4, que como podéis ver parecen como tiene la misma pinta que cualquier camino aleatorio, ¿vale? Y bueno, y aquí tenemos uno de los primeros dibujos de pi, de 10 millones de dígitos. Con los dibujos de pi empezó pues así un poco como un reto, ¿vale? Porque era como, empecé dibujando 1 millón de dígitos, todo muy bien, lo empecé a dibujar en Maple. Luego intenté dibujar 10 millones de dígitos, Maple ya decía que no había manera de dibujar tanto punto, que se quedaba sin memoria. Lo dibujé en Sage parece que funcionaba, pero me pasé a 100 millones de dígitos, ya no había tutía, así que al final acabé programando en Python y mejorando cada vez el algoritmo para conseguir más dígitos. Y bueno, y luego al final veremos el dibujo que conseguimos, que bueno, que es el que tengo aquí en mi camiseta. Y bueno, esta de aquí es otra forma de colorear pi. Aquí tenemos también 100 millones de dígitos de pi en base 4 y lo que hemos hecho aquí ha sido colorearlo por el número de visitas a cada uno de los puntos. Entonces, lo que está en azul más oscuro significa que lo ha visitado más veces, que ha vuelto al mismo sitio, ¿vale? Y lo que está aquí en rosa, pues son los puntos que más ha visitado del todo, ¿vale?
Entonces, esto, como os he dicho, es una de las características, por ejemplo, de los caminos aleatorios. Se puede calcular la esperanza de un camino aleatorio y sabemos el número de puntos que visitará un camino aleatorio. Entonces, nuestra idea era comparar números como pi, calcular estos datos y ver si se comporta como un número aleatorio o no. Y bueno, para terminar esta sección de la introducción, vamos a ver los números de Stoneham, que son muy divertidos. Estos números, bueno, fueron creados por Richard Stoneham en 1973. Y bueno, tienen la siguiente forma: dados dos enteros B y C, que son tomados como coprimos, o sea, relativamente primos, se definen como este sumatorio de aquí. Entonces, Richard Stoneham lo que probó es que bajo ciertas condiciones, estos números alfa, B, C son normales. Son normales en base B, ¿vale? En la base, en el número este B de aquí. Estas ciertas condiciones no las voy a decir porque resultaron ser superfluas y recientemente, bueno, hace unos 10 años, David Bailey y Richard Crandall probaron que para cualquier número de enteros coprimos, B y C, la constante alfa BC es B normal. Y bueno, y se conocen eso como números de Stoneham porque fue el que los creó. Pero no solo eso, hay un resultado que probó John Borwin y David Bailey el año pasado. Y es que es muy curioso porque resulta que si tienes dos números coprimos, B y C, tales que C es menor que B elevado a C menos 1, la constante alfa BC no es BC normal. O sea, por ejemplo, en el caso de este particular, si tomamos el 2 y el 3, alfa 2, 3, como 3 es menor que 2 elevado a 3 menos 1, tenemos por el primer resultado que alfa 2, 3 es 2 normal, pero sin embargo no es 6 normal. Entonces es muy curioso, cambias de base y el número se comporta totalmente distinto. Entonces vamos a ver, este resultado fue probado pues así a pelo, o sea, ¿no? Fijándose en los dígitos y viendo qué pasaba, pero sin embargo, si hubieran tenido las herramientas estas que hemos creado nosotros y hubieran dibujado estos números, vais a ver directamente qué número es normal y qué número no. El de aquí arriba es el que es normal, obtenés una nube. Y el de aquí abajo es alfa 2, 3 en base 6. Como podéis ver, se va hacia la derecha. Es decir, que no se comporta así como un número aleatorio. Y el motivo por el que se va hacia la derecha es porque tiene cadenas de ceros cada vez mayores. Y entonces este número enseguida se va hacia la derecha. Esto, el de aquí abajo son solo 100.000 dígitos de alfa 2, 3. Y aquí, por ejemplo, hemos dibujado 1.000.000 de dígitos. Sin embargo, hay algo también muy curioso con el número este de aquí, alfa 2, 3 en base 2, que es normal, pero sin embargo se comporta de una manera un poco extraña. Yo la primera vez que lo dibujé pensaba que había algo raro, primero porque el dibujo salía más pequeño de lo que sale normalmente de dibujos aleatorios, es otra de las características, y luego por otra parte es que no están todos los colores. A lo mejor, como solo habéis visto unos números, yo ya soy un experto en ver dibujos de estos y yo aquí notaba que faltaban colores. Entonces, bueno, luego veremos más detalles sobre este número. Hay otra cosa que no se sabe, por ejemplo, es si alfa 2, 3 es 3 normal. Sabemos que es 2 normal, sabemos que no es 6 normal, pero no se sabe si es 3 normal, normal en base 3, y este es el dibujo. Por el dibujo diríamos que sí, ¿no? Pero ni idea. Entonces, bueno, vamos a ver algunas de las características de los caminos aleatorios. El primer resultado, pues, es un teorema, es bastante fácil de probar, es que la distancia al origen de un camino aleatorio en base B, de n pasos, es asintóticamente igual a pi n partido por 2, perdón, con raíz cuadrada. Vale, esto se prueba muy fácil con el teorema central del límite multidimensional, ¿vale? En dos dimensiones, y luego se ve que todo queda bonito, que lo que no tiene que ser cero se va a cero y te queda una chi cuadrado, o sea, sale todo genial. Y bueno, y aquí lo que he hecho ha sido pues calcular la distancia, lo que llamamos distancia media normalizada al origen. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Aquí sabemos que la distancia esperada es asintóticamente igual a esto. Entonces lo que hemos hecho ha sido coger la distancia, calcular la distancia de cada una de estas constantes en n pasos, la hemos dividido por raíz de pi n partido por 2, es decir, por este número de aquí,
y hemos calculado la media desde n igual a 2 hasta el número total de pasos, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si tenemos un número que se comporta como un número aleatorio, vamos a obtener un número que esté cerca de 1, ¿vale? Porque hemos normalizado. Y si no está cerca de 1, va a ser algo que no es aleatorio. Y bueno, y aquí os he puesto varios ejemplos. En la primera fila lo que tenemos, lo que hemos hecho ha sido crear 10.000 caminos aleatorios distintos, todos ellos de 1 millón de dígitos, ¿vale? Y hemos calculado la media. Y si os fijáis, la media sale muy bien, sale 1,003, o sea, lo que debería salir, ¿vale? En la segunda fila es bastante curioso también, lo que hemos hecho ha sido exactamente lo mismo, pero en vez de tomar caminos aleatorios hemos tomado 10.000 millones de dígitos de pi. Es decir, hemos cogido primero 1 millón de dígitos de pi, el primer millón, hemos creado el camino aleatorio, hemos calculado la distancia media normalizada, luego hemos cogido el segundo 1 millón de dígitos, del 0 así hasta 10.000. Y hemos tomado la media y como podéis ver se comporta igual que, incluso un poquitín mejor que si fuera aleatorio, ¿vale? Luego aquí tenemos otros números, como los números de las constantes de Stoneham. En base 3 no sabemos si es normal, pero si miramos la distancia normalizada al origen, no está mal, está a 0,9, o sea, es bastante próximo a lo que debería ser. En base 4 va a comportarse igual que en base 2, ¿vale? Y si miramos la distancia media normalizada al origen, sabemos que este número sí que es normal, porque es normal en base 2, entonces también va a ser normal en base 4. Pero sin embargo aquí obtenemos 0,25, lo cual es un poco extraño, ¿vale? Debería salir más cercano a 1. No sabemos muy bien de momento por qué puede ser, luego vamos a ver por qué ocurre esto. Alfa 2, 3 en base 6, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nos sale 108. ¿Por qué nos sale 108? Porque recordad que este era el que se iba hacia la derecha todo el rato. Y por eso nos sale, y bueno, este sabemos que es un número que no es normal. Y aquí, bueno, hemos puesto pi en distintas bases y con distinto número de pasos y como podéis ver, se comporta bastante bien. Bueno, aquí el de 10, en base 10 en 1.000 millones de dígitos es un poco más pequeño de lo que esperamos, pero claro, también son números aleatorios, o sea, es que puede pasar cualquier cosa, ahí está el tema, ¿vale? Estos son indicaciones, pero no significan nada, ¿vale? Cuando sí. Realmente no son aleatorios, son pseudo aleatorios, ¿vale? Digo aleatorios, voy a decir, no hay nada para decir aleatorios. Hay, por ejemplo, una página muy curiosa que creo que se llama aleatorio... random.org y se basa en crear números aleatorios dependiendo de ciertas frecuencias atmosféricas, cierto ruido atmosférico y algo así. Pero claro, tampoco, no estoy tan seguro de que eso sea aleatorio, ¿vale? Y bueno, y aquí finalmente el último número que he puesto es el número de la constante de Champernon. Esta es la que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que sabemos que sí que es normal porque fue el primer número que se probó. Pero sin embargo, la distancia normalizada es muy grande, ¿no? No se comporta como un número aleatorio, ¿vale? Bueno, vamos a ver otra de las características, que es el número de puntos visitados. Hay un resultado que es el más conocido, que es por Zborecki y Polerdos de 1951, que lo que probaron es que el número de puntos visitados en una retícula bidimensional es asintóticamente igual a pi n partido por logaritmo de n. Entonces, genial, podemos utilizar este resultado, por ejemplo, para los caminos en base 4, ¿vale? Que tenemos una retícula, y ver qué es lo que pasa. Sin embargo, hay un problema con este resultado, es que la velocidad de convergencia es muy lenta. Es del orden de n log log de n, o sea, va muy despacito. Entonces lo que encontré es un artículo que no es tan conocido, de Downham y Fotopoulos, de 1988, que dieron estas cotas sobre la esperanza del número de puntos visitados. Y estas cotas la verdad son un poco feas, ¿no? Pero son muy ajustadas. Y un ejemplo lo tenemos aquí, por ejemplo, para n igual a 1 millón de puntos, las cotas estas son 199.256 y 203.000, ¿vale? Que te dicen que más o menos va a estar alrededor de 200.000 la esperanza. Sin embargo, la cota dada por Zborecki y Erdos
sobre la esperanza es 227.000, es decir, que sobreestima la esperanza. Y estamos hablando ya de 1.000.000 de puntos, que es un n bastante grande, ¿vale? Entonces nosotros lo que hemos utilizado, en vez de utilizar este valor de aquí como valor comparativo, hemos utilizado las cotas dadas por Downham y Fotopoulos. Y bueno, y aquí lo que hemos hecho ha sido dibujar, hemos tomado 10.000 millones de dígitos primero de pi y 10.000 millones de dígitos generados pseudoaleatoriamente, ¿vale? Y hemos creado caminos aleatorios basados cada uno de ellos en 1.000.000 de dígitos y hemos calculado el número de puntos que visita. Y recordad que en el resultado de Downham y Fotopoulos lo que hemos visto es que estarán alrededor de 200.000 pasos. Pues bien, aquí hacia la izquierda hemos dibujado todos los caminos estos pseudoaleatorios, los 10.000, y la línea esta roja es la media, que como podéis ver está alrededor de 200.000. Y luego aquí a la derecha es muy curioso porque lo que hemos hecho ha sido hacer lo mismo con pi. Y yo sería incapaz de distinguir estos dos dibujos uno del otro. Y como podéis ver, la media es exactamente lo mismo. O sea que pi se comporta de nuevo de manera como un número, como si fuera un número aleatorio. Y bueno, y aquí lo que hemos hecho ha sido pues lo mismo, una tablita con los distintos números y distintos valores de puntos visitados. Todos estos son en base 4, ¿vale? Y aquí tenéis el número de pasos. En el primero hemos hecho lo mismo, la media de los 10.000 caminos aleatorios, es la gráfica que hemos mostrado en la transparencia anterior. Y el número de puntos visitados son 202.684, es decir, que está casi clavado dentro de las cotas de la esperanza, ¿vale? Y si miramos los 10.000 caminos basados en dígitos de pi, obtenemos exactamente casi lo mismo, o sea, que se comporta genial. Y bueno, y aquí tenemos otros números, estos son aquí tenemos la constante de Stoneham, alfa 2,3, que sabíamos que es normal en base 4, sin embargo, el número de puntos visitados es la mitad de lo que debería. Esto es un poco mosqueante. Y esto es lo que os digo que me mosqueó cuando lo dibujé, pensaba que me había equivocado al computar el alfa 2,3 este en base 4. Luego aquí tenemos otro ejemplo, es alfa 3,2. El alfa 3,2 se comporta muy bien. Se comporta como debería ser. Luego aquí tenemos pi, pi se comporta bastante bien. Todos los puntos visitados cae donde casi exactamente donde debería. Y luego tenemos también la constante de Champernon en base 4, es decir, sería lo mismo, pero en vez de poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues hacer lo mismo, pero en base 4, es decir, sería 1, 2, 3, y en vez de 4 ahora iría 1, 0, ¿vale? Porque estamos contando en base 4. Sería concatenar los números en base 4, ¿vale? Pues bien, si miramos el número de puntos visitados, obtenemos 500.000 y debería estar alrededor de 200.000. Esto también es curioso, ¿no? Porque si fuera un número aleatorio no debería comportarse tan mal. Y bueno, y aquí tenemos los números racionales, que desde luego el primero, recordáis, la Q esta que se dibujaba sobre sí mismo, va a visitar muy pocos puntitos porque vuelve sobre sí. Y la otra va a visitar muchos más de los que debería porque se va todo el rato hacia la derecha, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos los dibujitos. Esta es la constante de Champernon. Y por esto es por lo que pasa que visita más números de los que debería. Bueno, este de aquí es en base 10. Aquí tenemos la distancia normalizada al origen, son 15,9. Y lo que pasa es que va haciendo esta especie de florecillas y se va haciendo como una especie de fractal que queda muy bonito así y que se va alejando cada vez más del origen. Y no se comporta como un número aleatorio, ¿vale? A pesar de ser normal. Esta es la misma constante de Champernon, pero en este caso en base 4, ¿vale? ¿Veis? Tenemos 1, 2, 3, luego aquí el 4 sería el 1, 0, el 5 sería 1, 1, 1, 2, etc. La distancia normalizada al origen sigue siendo mucho más grande de lo que debería, debería ser 1 y nos sale 18,1, y los puntos visitados nos sale el doble de los que debería. Y esto ocurre porque pasa lo mismo, tenemos una especie de brócoli aquí que va creciendo cada vez más grande y por eso la distancia es mayor y visitan más puntos, ¿vale? Y bueno, y aquí tenemos la constante de Stoneham, la que sabemos que es normal en base 4, pero sin embargo la distancia al origen es 0,26. Y el número de puntos visitados es más pequeño de lo que debería. Esto es mosqueante, ¿no? Y luego también tenemos el dato este que os he dicho yo, que no están todos los colores en este dibujo. Por ejemplo, ¿dónde está el amarillo? No sale amarillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? He hecho zoom en esta parte de aquí, en este trocito de aquí. Y si os fijáis y hacéis zoom, aquí veo
unos puntitos naranjas, aquí veo unos puntitos amarillos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me mosqueo bastante. Entonces, lo que decidí hacer fue crear una animación de este número y ver qué es lo que pasa. Y aquí tenéis la animación del número. Esto es un millón de pasos y, como podéis ver, ¿qué es lo que está haciendo? Repite todo el rato lo mismo 3 veces. Hace algo aleatorio y se repite 3 veces lo mismo. Empieza a hacer algo que parece que va loco y luego vuelve a donde estaba y repite lo mismo que ha hecho. ¿Veis? Ahora va por el segundo trozo y ahora repite una vez más. De hecho, se repite y no acaba donde acaba de empezar, sino que sigue esta especie de escalera. Empieza aquí, hace el trocito este aleatorio, se mueve aquí uno hacia la izquierda, hace de nuevo lo mismo aleatorio, se mueve uno más hacia la izquierda, pero al cabo de moverse 3 veces hacia la izquierda, en vez de moverse hacia la izquierda, se mueve hacia abajo. Hace algo aleatorio, se mueve hacia abajo, y aquí lo que hemos hecho ha sido dibujar los puntos finales después de cada trozo de estos aleatorios, ¿vale? Y bueno, y aquí lo que, esto lo teníamos en nuestro artículo, creamos una conjetura y aquí realmente lo que pusimos era simplemente lo que vemos en el gráfico, ¿vale? Que primero que se repite, que los trozos estos tenemos trozos que se repiten, y lo segundo que sigue esta estructura de escalera. Y bueno, esta conjetura ha sido probada ya este año por un compañero del departamento que trabaja en teoría de números y bueno, creo que le envió hace 2 semanas el artículo, ¿vale? Y esto era lo que queríamos realmente con nuestro artículo, era crear herramientas, porque por ejemplo yo no trabajo en teoría de números y lo que queríamos era crear unas herramientas para que gente que trabaja en teoría de números pudieran utilizarlas y aprovecharse de la intuición que te dan todos estos gráficos y todo este tipo de herramientas para probar cosas, porque luego, claro, luego tienes que probarlo todo rigurosamente. Y bueno, y esta es la constante de Stoneham, alfa 3.5, que es aún más curiosa. Mirad lo que hace, hay una especie de simetría y en este caso no se repiten 3 veces, sino se repiten 5 veces cada uno de los caminos esto. Y hay una simetría así diagonal, que es muy curiosa. Y bueno, vamos a ver otras cosas que hemos hecho en nuestro artículo. Este es la dimensión de cajas o la dimensión fractal, ¿vale? La dimensión de cajas es simplemente una aproximación de la dimensión fractal. Entonces, como habéis visto, todos estos dibujitos son una especie de fractales, ¿vale? Y se sabe, por ejemplo, que un camino aleatorio en el plano tiene una dimensión fractal que es igual a 2. Entonces, lo que queríamos hacer era calcular la dimensión fractal de todos estos caminitos y para hacerlo lo que se hace es usar la dimensión de cajas, que es como una aproximación, ¿vale? Y este es el típico ejemplo de Gran Bretaña para calcular la dimensión fractal de la costa de Gran Bretaña, lo saca de la Wikipedia. Y lo que se hace es recubres tu dibujo por cajas y cuentas el número de cajas que cubren lo que quieres contar, por ejemplo en este caso la costa, ¿vale? Que serían estas que están aquí en azul. Y entonces lo que haces es dividir el logaritmo del número de cajas partido por el logaritmo de uno partido por el lado y hace extender la longitud de este lado a 0, es decir, cada vez vas dividiendo esto más pequeño, más pequeño, más pequeño, etc. Y bueno, pues aquí tenemos una aproximación de la dimensión fractal. Aquí lo que hemos hecho ha sido representar los puntos. Esto es cuando el logaritmo de 1 partido por el lado es igual a menos 1, o sea, aquí vamos haciendo cada vez las cajitas más pequeñas y hemos creado una recta de regresión, ¿vale? Y entonces esta recta de regresión lo que te va a dar es una aproximación de la dimensión fractal. Y en este caso, esta es la constante de Champernon en base 4, que sabemos que es normal, y nos sale una dimensión fractal de 1,09. Es decir, nos sale como si fuera una recta. Recordad que este era el brócoli, o sea que es normal que nos salga casi como una recta. Pero debería, si fuera algo aleatorio, debería salir cercano, mucho más cercano a 2. ¿Vale? Entonces, como veis, es otro ejemplo de que aleatorio y normal no es lo mismo, ¿vale? Este es alfa 2,3 en base 6, este es el que no era normal, el que se iba todo el rato a la derecha y obtenemos desde luego algo que está muy cercano a 1,05, ¿vale? Y este es nuestro amigo pi en base 4 y hemos dibujado 1.000 millones
de dígitos y hemos calculado la dimensión fractal y nos da 1,84, ¿vale? Se aproxima mucho a 2. Y conforme vamos tomando más dígitos, más mayor es la dimensión fractal hasta, pues eso, cada vez parece que se vaya aproximando más a 2, 1. No sé si tomamos, si llegué a calcularla con un trillón y era casi 1,9 ya. Otra de las cosas que hemos hecho, pues caminos, por ejemplo, en tres dimensiones. Lo mismo que hemos hecho en dos dimensiones, se puede hacer con tres dimensiones. La diferencia está que ahora tenemos seis direcciones. Podemos ir hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, delante y detrás, dependiendo del dígito, ¿vale? Y este es un camino que ha hecho Matt Skerry, que trabaja con nosotros en nuestro centro Karma, de pi en base 6 con 1 millón de pasos. Aquí, claro, no se ve muy bien porque estamos en dos dimensiones, pero esto visto... ha creado una animación, no la tengo aquí, que va rotando y ves la estructura de este camino, está muy chula. Y luego también tenemos un monitor allí de tres dimensiones que se puede ver el camino este y está muy bien. Bueno, y esto vamos a trabajar más sobre este tema en la segunda parte del artículo. Y bueno, luego otra cosa más son los juegos del caos, no sé si se van a ver muy bien. Entonces, ¿qué son los juegos del caos estos? Pues la idea es más o menos similar, lo único que, por ejemplo, aquí tenemos juegos del caos en base 3, lo que hacemos es empezamos aquí en un punto del centro, asignamos a cada uno de los vértices un número, por ejemplo, este sería el 0, este el 1 y este el 2, ¿vale? Entonces, empezamos aquí en el centro, elegimos un número al azar, cuando es un juego del caos, si sale un 0 nos movemos la mitad de la distancia hacia el vértice 0, ¿vale? O sea que nos moveríamos aquí. Si saliera un 1, nos moveríamos la mitad de la distancia. Imaginad que estamos aquí, nos moveríamos la mitad de la distancia aquí y ponemos otro puntito. Si sale un 2, nos movemos hacia la mitad hacia aquí abajo. Entonces lo que se sabe, por ejemplo, que si estos números son aleatorios, lo que nos va a salir es el triángulo este de Sierpinski, ¿vale? Y es lo que nos pasa, aquí lo que he hecho ha sido la primera fila, dibujar la constante de Champernowne en base 3, alfa 3, 5... un camino aleatorio es el de aquí, este de aquí, y alfa 2, 3 a la derecha. Y como podéis ver, bueno, también hemos coloreado por lo mismo, hemos cambiado el color dependiendo de en qué momento se va hacia cada uno de los vértices, ¿vale? Y a lo mejor aquí no lo podéis apreciar muy bien, pero se pueden notar diferencias en el colorido de cada uno de estos números, ¿vale? Que demuestran las diferencias. En la segunda fila tenemos lo mismo, pero aquí tenemos, en el primero es bastante bonito, es en la constante de Champernowne y sale como una especie de tapiz y como podéis ver no sale lo mismo, este de aquí es el número aleatorio y este de aquí, si no me equivoco, creo que es pi, que es, se ve casi exactamente igual que el número aleatorio, sí. Y el de la derecha es alfa 2, 3, que se ve muy parecido a los números aleatorios pero se ve más oscuro, ¿vale? Y bueno, y luego aquí abajo este se ve un poco peor, pero es más o menos lo mismo pero en base 6, ¿vale? Y esta es otra forma que pensamos de, para analizar los números y para ver cómo son, ¿vale? Y luego finalmente, bueno, números automáticos. Los números automáticos se saben que no son normales porque están generados, se pueden generar por un grafo finito, dependiendo de si el anterior dígito es un 0, un 1, etc. Y bueno, y un caso particular, si me dejas esta hoja, es la secuencia que se llama de doblado de papel o paper folding sequence, que lo que se hace es tomar un pliego de papel, lo empiezas a doblar, 1.000 millones de veces, 10, bueno en este caso 10 millones de veces, me costó doblarlo, y entonces lo que haces al final es desdoblar el papel y te salen una especie de pliegues, ¿vale? Entonces, lo que se hace es asignar, si tienes una montaña se le asigna un 1 y si tienes un valle asignas un 0. Y entonces aquí este sería 1, 0, 0, 0, aquí tendríamos un 1, otro 1, 0, 1, etcétera, ¿vale? Y esto te crea una sucesión, que es la sucesión que se llama paper folding sequence, ¿vale? Y bueno, y estos números se saben que no son normales por la forma que están generados y si los dibujamos nos salen estos dibujos totalmente aburridos, la verdad. Y entonces una forma de mejorar y estudiar estos números, porque con estos dibujos no obtenemos demasiada información, si calculamos la dimensión fractal y todo esto no vamos a saber nada, fue utilizar los dibujos de tortuga, ¿vale? No sé si recordáis el logo
el programita este de ordenador, que era una tortuguita, que empezabas en un punto y tenías dos órdenes. Una era avanza y otra era gira la tortuga. ¿Vale? Pues hicimos lo mismo, estos son en base 2, y si tenemos un 0 lo que hacemos es avanzar un puntito, y si tenemos un 1 lo que hacemos es girar un ángulo dado. Y aquí, por ejemplo, tenemos la secuencia de el doblado de papel con ángulo de rotación 60 grados, es decir, que cada vez que sale un 1 giramos 60 grados, y hemos coloreado como antes siguiendo el arco iris, ¿vale? Y nos queda esta hoja tan chula. Y bueno, esta es la sucesión de doblado de papel con ángulo de rotación distinto de 120 grados, y aquí obtenemos el, no sé si se llama el dragón de, no me acuerdo cómo se llama este fractal, es un fractal muy conocido. Y aquí esto es la sucesión de tumors con ángulo de rotación 60, lo que obtenemos es un copo de nieve, ¿vale? Y este de aquí es nuestro amigo Pi, una vez más, que como siempre parece algo como aleatorio, ¿vale? Y bueno, ya para terminar os cuento un poco de la cobertura mediática, porque esto es un poco de locura lo que ha pasado con lo de los dibujos y esto. Os enseño primero el dibujo que llevo en mi camiseta, que esto es genial, es la primera vez que llevo una camiseta que sale lo mismo que en la pantalla de una de mis charlas. Otros llevan manchas. Sí, no, bueno, es una especie de mancha, o sea que... Entonces, este dibujo a lo mejor no os parece tan impresionante, ¿no? Pero la resolución de este dibujo son 108 gigapíxeles. Esto quiere decir, por ejemplo, si hacéis una foto con una cámara digital, normalmente una resolución buena sería de 10 megapíxeles. O sea que esto tiene una resolución como 10.000 fotos juntas, pegadas una detrás de la otra, ¿vale? Es una imagen inmensa. Y bueno, como datos digo que la computación de esto, escribí el algoritmo en Python, utilicé un clúster que tenemos ahí en Karma, un ordenador que tiene 20 núcleos, y escribí un algoritmo de manera que dividí los 100 millones de dígitos entre los 20 núcleos y cada uno dibujó un trocito del gráfico. Y luego, los núcleos no son procesadores, ¿no? Sí, pero bueno, son como procesadores, sí, eso. Es que como en inglés es core, no sé cómo, a veces hago traducciones un poco raras. Y entonces nada, y luego lo que hicimos fue pegarlos todos juntos, ¿vale? Y obtuvimos este gráfico de aquí. Y bueno, este gráfico lo que hice fue subirlo aquí a esta página, que se llama GigaPan, que no sé si la conocéis, pero es una página, está genial, porque es para subir fotos de gigapíxeles, y os puedo enseñar la... A ver si funciona. Os puedo enseñar el dibujo y así apreciáis, porque funciona la página igual que más o menos que Google Maps. Entonces lo que puedes hacer es zoom sobre la imagen en cualquiera de los puntos, acercarte, alejarte, etcétera, y verla con más detalle. Entonces, por ejemplo, a ver si veo el origen. Aquí tenemos el origen, donde empieza el camino aleatorio. La conexión va un poco lenta. Si no, se vería más suave. Y el camino aleatorio empieza en algún sitio de aquí, que no lo señalé, pero bueno, está más o menos por aquí. Os voy a enseñar todo el gráfico. Y como podéis ver, tiene una especie de estructura fractal, ¿vale? Si os acercáis, parece que se vea más o menos la misma estructura, ¿vale? Que cuando nos alejamos. Entonces, el camino empieza por aquí, en un punto de aquí, y es curioso porque tarda casi 100 millones de dígitos, en, no, 100.000 millones de dígitos, es que me confundo, esto en inglés es 100 billones, ¿vale? En volver a donde ha empezado. Esto de aquí son 10.000 millones de dígitos, sigue por aquí, y luego al final se lo piensa y vuelve más o menos donde ha empezado, ¿vale? Que es lo que os he dicho, que vuelve con probabilidad 1 si fuera un camino aleatorio, ¿vale? O sea que es muy curioso
Y bueno, y en esta página pues tenéis también más fotos. Esta página es realmente para ver fotos con detalles, muy curiosa, porque a lo mejor veis un rascacielos, hay una imagen de Nueva York y se ve el típico panorama de Nueva York. Veis un rascacielos, podéis empezar a hacer zoom en el rascacielos y ver hasta la persona que está dentro de una de las ventanas. O sea, es muy curiosa. A los guayas, es muy interesante. Sí, y es un poco la verdad, porque no sabes. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Voy a hablar un poquitín ya para terminar de la cobertura mediática. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Terminamos el artículo, lo enviamos a The Mathematical Intelligencer y John lo reenvió a algunos colegas, el preprint que teníamos hecho. Pues al cabo de unos días recibí un email de Christian Perfect, que escribe un blog sobre matemáticas, y me dijo que iba a escribir un artículo sobre nuestro paper. Y yo, claro, yo dije, ah, pues genial, nada, escríbelo, si necesitas imágenes, le mandé unas imágenes. Y luego, muy curiosamente, os quiero señalar la primera frase, que me sorprendió mucho, que era "something that whipped around Twitter over the weekend is an early version of our paper". Es decir, que la gente recibió el artículo y empezaron a reenviarlo por Twitter. O sea, yo no me esperaba en la vida que nadie pudiera reenviar un artículo mío que no tuviera nada mejor que hacer durante el fin de semana que reenviar nuestro artículo. Pero yo encantado. Pero aquí no terminó todo, porque a las dos semanas un colega de Australia me dice, bueno, supongo que ya lo sabrás, pero salís en Wired. Y yo, ¿cómo? Y dice, sí, que en esta página no sé qué. Y me metí y Samuel Aversman, creo que se llama, que escribe un blog sobre, bueno, que escribe la sección de ciencia, escribió un post en Wired.com sobre nuestro artículo, sobre el dibujo de pi, etc. Pero no solo eso, al cabo de un par de semanas también apareció en la versión japonesa de Wired, que es la que tenemos aquí, y esta es la versión de Wired Japan, que aquí lo podéis leer claramente, que dicen lo bueno que es nuestro artículo, que somos los mejores investigadores. Esto lo dice aquí en la segunda línea, en la tercera línea. Aquí está, era como la última noticia, esta era cuando abríais Wired Japan, la última noticia que salió era nuestro dibujito de pi, muy curioso. Pero no solo eso, que éramos el hottest topic y el número uno en el ranking, como podéis leer aquí. Por si no lo podéis leer, aquí os he puesto la traducción. Random Walk in the Pi Visualization. Bueno, la traducción es un poco tipo Google, ¿vale? Y era curioso porque ese fin de semana habían sacado un MacBook Pro, o sea, un nuevo ordenador de Apple, y los japoneses les gustaba mucho más el artículo este de Pi que las noticias sobre el nuevo este, y que no se podía reparar y no sé qué más cosas. Y estuvo, bueno, y estuvo como durante tres o cuatro días el número uno en el ranking, como la noticia más destacada. Y bueno, esto fue hace poco, ahora en enero, también apareció en Gizmodo, que es otro blog de ciencia y de tecnología, y pusieron nuestro dibujo de pi y tiene una sección que es que ponen una imagen y preguntan a los lectores qué es esto. Y entonces era esto, aquí pone, está gracioso, pone qué es un número que tiene importancia en es algo que tiene importancia en matemáticas y no sé qué, entonces los lectores debían adivinarlo. Y hubo varios, yo estuve mirándolo y hubo varios que sí que lo adivinaron porque ya lo habían visto en Wired. Y bueno, y luego va a aparecer también en la edición impresa de Wired UK. Hace pues tres o cuatro semanas me llamó una editora de Wired UK, estuve con una entrevista por teléfono. Yo, claro, ayer era por la mañana, nosotros por la noche, estuvimos ahí estuve hablando media hora con ella, intentando explicarle qué era lo que habíamos hecho en nuestro artículo, y van a salir en la revista, también están haciendo un applet para que salga en el iPad y todo. Y fue muy gracioso porque la chica no tenía casi idea de matemática, yo estaba explicando todo como si supiera algo, y al llegar un momento le dije, bueno, pues por ejemplo tenemos la constante esta que podemos dibujar en base 4, la de Champernowne, que sería 1, 2, 3, y en vez del 4 pues sería 1, 0, porque en base 4 no hay el número 4. Y ella, ¿cómo? ¿Cómo que el 4 sería 1, 0? ¿Eso qué es? Claro, y entonces me tocó explicar un poco todo. Y nada, y supongo que, creo que nos dijo que iba a salir la edición de junio de Wired UK, o sea, estará a punto ya de salir. Ah, bueno, y una cosita más, es que también lo enviamos el dibujo, había un contexto de visualización organizado por la National Science Foundation.
Un concurso. ¿Qué es ese contexto? Un contexto. Era un contest, ¿vale? Un concurso. Hablo ya spanglish. Un concurso de visualización, ¿vale? Entonces, era para que cualquiera de ciencias enviara imágenes y, bueno, estaba organizado por la National Science Foundation y Science, y el ganador aparecería en la portada de Science, de la edición de Science. Y bueno, quedamos entre uno de los 10 finalistas, que estuvo genial, pero fue una pena y no ganamos. Ganó un mono, creo, un cerebro, un mono. Mira, algo así. Sí, sí, no, la verdad. Y bueno, y estas son las referencias básicas y este es el artículo. Y bueno, si alguno está interesado, se lo puedo mandar. Y de hecho, aparece en mi página web, que está aquí arriba, y os lo podéis descargar. Esta presentación también está en la página web y todo lo que queráis. Y bueno, esto era todo lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención.